amigos de Motor y Pasión, bienvenidos a una nueva sección más de Tuning. Hoy estamos acá desde la tienda Carza. Vamos a presentarle la segunda parte de lo que fue el Ride de Charrarra, pero nos vinimos acá porque les traemos una mención importantísima. Jonathan, bienvenido a su programa Motor y Pasión, mi amigo. Muchas gracias, Roy. ¿Cómo le estamos pasando? Muy bien, Roy, dime. Aquí lo vemos chineando una pequeña planta. No, qué pequeña. Es algo enorme de 20.000 RMS. Y bueno, Motor y Pasión, específicamente la sección de Tuning, apoya la innovación, apoya los eventos. Y EBCR también se mete de lleno porque venimos con un evento en Costa Rica fuera de serie. Así es, Roy, como dices, viene un evento, ¿verdad?, que va a ser fuera de serie. Muchos lo han visto por tele, lo han visto por lo que es internet, donde se ven carros en Estados Unidos que alzan el pelo de las mujeres, todo eso, ¿verdad? Vamos a obtenerlo por primera vez en Costa Rica. Así es, y se lo trae la tienda Car Stop acá en San Francisco de Ríos, específicamente representante de la marca Edfire, que ya está entrando al país, ya tiene 6 meses. Jonathan, me sorprende el tamaño de esta planta, pero más me sorprende la idea de lo que es el evento en sí. Ok, este evento lo que va a hacer, ¿verdad?, va a ser en un carro meter dos bajos de 6.000 RMS con un amplificador 20.000 RMS en el cual se va a alimentar por 6 baterías de gel, ¿verdad? Va a tener un alternador especial donde vamos a superar los 160 decibeles. Inclusive me comentabas que viene una persona, viene llegando al país también, que va a ser la que va a hacer una caja especial, porque todo eso también tiene cierto riesgo. Correcto, digamos, la caja que tiene y vienen a hacer, se dura aproximadamente 15 días haciéndola, se tiene que hacer dentro del vehículo, ¿verdad? Y la persona le dicen el rey de las cajas. Es muy conocido en lo que es Estados Unidos y Centroamérica. Bueno, entonces ya saben, venimos con un evento increíble para acá, para Motor y Pasión. Vamos a seguirles trayendo notas. También algo importante que no tengo que dejar de decir, la marca Edfire se une a EBCR y se une toda esta fiesta, y pues bienvenidos. Pero también para todos esos que quieran apuntarse a este evento, pueden contactarnos por la página de events-cr.com, también pueden ahí contactarnos por la página de Motor y Pasión, porque el evento es totalmente gratis. El número de teléfono donde nos pueden contactar es el 8843-6750. Ok, ya lo saben, como vieron ahí en Tomás, un evento fuera de serie que le vamos a traer acá en su programa Motor y Pasión. Y ahora sí, nos vamos de lleno y seguimos con la segunda parte del Ride a Charrarra. Amigos de Motor y Pasión, seguimos acá en el paseo del Club Killer desde Charrarra. Le estamos pasando súper bien y estamos con una conocida ya del programa, que la vez pasada la tuvimos en el Car Show de Pedregal, mi amiga Yas, ¿cómo estás? Todo bien, Roy, gracias a Dios. Pasándola rico acá. Solcito, piscinas, excelente. Nada más que pedir, la verdad que la hemos pasado súper bien, muy divertido aparte de eso. Muy divertido, con uno que ato chasquito, pero excelente. Sí, un chasquito por ahí. Que ahí lo vamos a ir contando, porque ese chasquito tiene que ver con mi brazo. Entonces, esta niña que usted ve acá es peligrosa. Si la ven en la calle, procuren no acercársele, no le hablen y mucho menos la molesten, porque pueden terminar, miren, ella no respeta. Y la verdad que bueno, fue muy divertido, pero ya, dígame usted qué fue lo que nos pasó. O qué fue lo que usted me hizo, más bien. Después de su broma de mancharme la cara de negro. No, un momento, vamos por partes, vamos a irles contando ahí. Resulta que Jazz tenía la cara, la tenía sucia. Yo andaba los dedos, no, le puedo decir la verdad. Yo andaba los dedos con un poquito de grasa. Entonces llegué a limpiarle la cara a Jazz y quedó como una indita ahí, chamán. Cierto, entonces después me quise vengar. Llegaste a la pilita, recogí el micrófono y te eché agua. A la hora que venías corriendo detrás mío, te caíste. Fue la piedra la que te tiró al suelo, no yo. Que quede claro. Bueno, fue algo así. En realidad fue parecido. Ahí están viendo en Tomás qué fue lo que sucedió. Yo de lejos vi que Jazz me iba a mojar. Entonces me llené la boca con agua y según yo venía a hacerle una maldad. Cuando ella me iba a echar agua, yo se le iba a volver. Pero resulta que no conté con que aquí en Charrarra, aparte de zacate, aparte de piscinas, abundan las piedras. Y como están viendo ahí, pues bueno. Me caí, fue muy divertido, quedé peor que como cuando voy a 4x4. Pero vino tu parte vengativa.
Sí, obviamente todo, toda acción trae una reacción. Entonces ya se estaba muy seca. Muy seca y bueno, hay una piscina, entonces había que aprovechar la piscina. Uno cuando sale a pasear, uno trae diferente ropa para toda ocasión. Por ejemplo, yo vine en pantalón, ahora me puse pantaloneta, me puse camisa porque vamos a ir a jugar bola. Ahora más adelante les traemos las tomas ahí, la mejenga. Pero uno viene preparado, o sea, ya, ¿cómo va a venir usted solo con una ropa? Y me encuentra justamente a la orilla de la piscina, donde la venganza sabe tan rico. Es que hubo una pequeña mentirita, esa era una mentirita piadosa para que te apiadaras de mí y no me tiraras a la piscina a ver si te remordía el corazón. Pero como vi que no, pues de ahí ni modo. Pero ahí ando otra mudadita. Es una reserva. Bueno, igual no le iba a hacer caso si no tenía ropa. Pero bueno, ahí están viendo en tomas qué fue lo que sucedió ahí, hasta en cámara lenta, donde Jazz se tira accidentalmente a la piscina. Y bueno, todo esto es lo que se disfruta en un paseo. Eso fue, bueno, de las pocas bromas que pudimos grabar. Y bueno, fue una que yo planeé y me salió al revés. Pero entre todos estos locos hacen bromas de todo tipo. Sí, cierto, se sabía. Por eso, con la intención de una otra mudada, me la trae, porque yo dije, o alguno o alguna, pero jamás pensé que Roy, ¿verdad? Pero bueno. No, hay que apuntarse al vacilón. La verdad que aquí venimos a trabajar, a pasarla bien, a disfrutar y también a devolverse a la casa bien raspados. Entonces vamos a seguir con más acá desde Charrarra, en el paseo del Club Killer, y vamos a seguir disfrutando de este rico sol. Entonces siga ahí con nosotros en Motor y Pasión. Bueno, y sin lugar a duda, se armó una pequeña exhibición acá con los amigos de Killer, desde Charrarra. Es bastante divertido ver cómo la gente le llama mucho la atención, todo el mundo del tuning. Acá tenemos a nuestro amigo de fondo, quien está presentando cada uno de carros. Mi estimado, bienvenido a Motor y Pasión. Ok, muchas gracias. Un saludo ahí para toda la gente. Y aquí estamos poniéndole bonito volumen a la música y dándole las especificaciones de cada motor. Y en un ratito vamos con los vehículos, los Eclipse, para que hagan una demostración de lo que son los motores. Sí, mucha gente no sabía lo que eran los autos modificados y ya lo están viendo. Y qué más que poderse tomar fotos con ellos y tenerlos los carros al frente. Pues bueno, esto es una pequeña reseña de los carros. Les tengo que dar una noticia ahí. Si todo sale bien y Dios primero, vamos a traer una fecha nacional de tuning a Charrarra. ¿Qué le parece? Ah, me parece muy bien. Ojalá, para que toda la gente de Cartago y los alrededores también vengan a ver, para que vean lo que es bueno. Y recordé que aquí en Charrarra se presta para actividades tanto familiares como empresariales y universidades, colegios, de todo. Bueno, entonces lo vamos a dejar acá para que siga con el trabajo. Así seguimos nosotros acá en Motor y Pasión. Regálenme unas últimas palabras a todos allá en casita de lo que estamos viendo hoy, y que se vengan para Charrarra a disfrutar de todo esto. Que la próxima fecha que se venga para acá con toda confianza, porque no se van a arrepentir. Precios muy accesibles, tienen mini super, tienen restaurante, tienen piscinas, hay de todo, hay inflables para los chicos, se puede usar la piscina, se pueden usar el lago, hay lanchas, hay caballos, hay de todo, buenas vías para llegar acá, hay de todo, no se pueden quejar. No se pueden quejar, y ya lo saben, eso es una pequeña muestra que tenemos el día de hoy acá en Charrarra. Así que así nos vamos a despedir de momento acá para Motor y Pasión. Seguimos con más acá desde Charrarra. Bueno, seguimos con más acá en Charrarra, seguimos con los compas de Killer, ya viejos conocidos. Cristian, que estaba con nosotros, y qué pereza seguir hablando de audio. Y por aquí el profesor, que se hizo famoso, profe. Sí, papá, un saludo especial, papá. Por supuesto, aquí su amigo, el profesor, el Abelford Bryant, papá. Se sentió, señores. Bueno, pero ya, vamos a dejar de hablar de carros y todo lo demás, y vamos a hablar de la mejenga. Jugaron mujeres, tratamos de tener mucho cuidado con las mujeres, de no golpearlas, pero ellas no tienen el mismo sentido del cuidado con los hombres.
Sí, no, definitivamente las cuidamos a ellas, pero yo creo que las patadas así son como muy evidentes, pero no, se trata de eso, de compartir y disfrutar con todos en familia, sin importar hombres y mujeres, y yo creo que la pasamos bien. Por supuesto que ahí el profesor, papá, haciendo pases, recordando viejos tiempos, papá, ese seteo, señores. Eso es lo bonito, y lo que se vive detrás del tuning, no todo es autos modificados, audio, competencias, car show, también es lo que estamos trayéndoles acá, accidentes, como me pasó a mí empezando nomás, me caí, venganzas como tiré a Jazz en la piscina, otros que los patean, otros que salen ilesos, pero todo eso es lo que se vive, es lo que queremos traerles acá en Motor y Pasión. Ya casi estamos terminando, ya hemos almorzado, ya jugamos bola, nos bañamos en la piscina. ¿Cómo le fue en el básquet? Excelente, mi hermano. Mira, convierta porque usted no jugó. Entonces, Marlon, que es parte de la producción de Motor y Pasión, y sacó la cara, no tanto en fútbol, pero en básquet le fue bastante bien. Bueno, en fútbol yo no sé quién hizo los goles. Que lo digan los del club, quién hizo los goles. Malito. Y en básquet, no tan bien, pero ahí la pulseamos en básquet, la pulseamos. Bueno, ya tuvimos que sacar a uno de los jugadores más agresivos, el Flaco. Un saludo para él, se le agradece. Se le agradece a Trejos todo el año que hizo. Pero bueno, ya vamos despidiendo, la verdad la hemos pasado súper bien. Gracias a todos los muchachos de Killer por habernos invitado, por haber estado acá con nosotros. Agradecidos con todo el personal de Chablaro que nos atendieron súper bien. Por lo menos yo lo personal no tengo queja, ahí nos dieron comidita, la pasamos bien. Y quedamos con ganas de volver, así que vamos a ver si les traemos una futura sorpresa y nos venimos acá nuevamente. Entonces vamos a ir rápido dando las palabras de cada uno de los miembros de Killer. Neto, ¿cómo la pasó? Excelente, en familia, con todos los amigos del club, bien pasado. ¿Usted, mi amigo? Madre, Tuanis, no se puede pedir más de un fin de semana como este. Ya no hay brosoluciones, ya ahora venimos civiles. No, excelente y bonito día la pasamos, y así que ya esperar que se nos unan más, ¿verdad? Bueno, así es, así nos vamos a ir despidiendo. Pollito, muchísimas gracias porque la verdad sacó la cara en el básquet. A mi amigo Cuba, agradecerle también porque ahí nos dio comidita y todo lo demás, la pasamos súper bien, la parrilla, y bueno, lastimosamente todo lo que inicia tiene que terminar, y así nos vamos a despedir agradeciéndoles a todos ahí por vernos en casita, y nos vemos una semana más acá en su programa Motor y Pasión. Bueno, y antes de irnos queremos comentarles que seguimos de paseo este fin de semana, nos vamos con nuestros amigos de M Custom, vamos para el Car Show en Pérez Celedón, en el Centro Comercial Monte General. Para todas las personas que se quieran llegar a este car show, va a ser el domingo 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana.